Mis queridos amigos, de nuevo con vosotros, es un privilegio estar aquí desde estos estudios de Logos Televisión realizando este programa para vosotros. Verdaderamente es algo muy bendecido el poder abrir la Biblia con toda libertad, entrar en lo que la palabra de Dios dice y también, por supuesto, aplicarnos todo lo que ella dice, porque va a traer consecuencias maravillosas tanto para nosotros como para nuestra familia y aquellos que nos rodean. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos y para ello nos hemos traído hoy a una invitada especial que ya conocéis todos vosotros. Ella es Rosa Blanca. ¿Qué tal Rosa Blanca? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, feliz de estar de nuevo con vosotros y de poder aprender juntos y comunicar un poco la maravilla que encontramos en este libro. Qué bonito, ¿eh? la verdad es que cualquier libro de la Biblia es muy interesante, pero este libro de, de Romanos ¿eh? ha sido algo muy especial para todo el pueblo cristiano, porque a través del descubrimiento que tuvo eh, Lutero, que redescubrió aquella sí, doctrina es, sí, de sí, la sí, justificación es. por la fe, cuánta paz ha traído y cuánta bendición. Así es, es como un resumen de todo el Evangelio. Verdaderamente es así. Bueno, pues vamos a por ello. La iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos que nunca pensaron ni por un momento que el aceptar a Jesús, el Mesías judío, estaban de alguna manera alejándose de la fe de sus padres o de las promesas del pacto que Dios les había dicho a su pueblo. Y la cuestión para los primeros creyentes judíos era si ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a Jesús. A su vez, el problema para ellos era si los gentiles tenían que hacerse judíos antes de que pusieran de que pudieran, perdón, aceptar a Cristo. En el Concilio de Jerusalén tomaron la decisión de no atosigar a los gentiles con una gran cantidad de reglamentos y leyes. Es decir, los gentiles no necesitaban hacerse judíos para poder aceptar a Jesús. De manera mi querida eh, amiga y compañera Rosa, aquí había pues un gran conflicto. Así es. Este estudio lo hemos titulado El Conflicto. Así es. Porque había un conflicto. Y yo quiero preguntarte, eh, Rosa, si leemos con atención en Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Eh, nos damos cuenta de que hay una palabrita que se repite. Vamos pues a leerlo sí. en Hebreos capítulo 8 versículo 6 que dice así. Pero ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué intenta decir Pablo a sus colegas los hebreos? Con esta palabrita que va repitiéndose en un ¿Sí? solo versículo tres veces. Sí. Bueno, pues para saber qué es lo mejor, tenemos que saber con qué lo está comparando. Los compatriotas de Pablo conocían muy bien un episodio de su historia, el episodio del Sinaí, donde fue dada las tablas de la ley de Dios. Allí uh -huh. fueron escritas por el dedo de Dios sobre piedras, ¿verdad? Y ellos recordaban cómo. Fue un momento de gran solemnidad y terror incluso, fíjate cómo se puso el monte. Su cima estaba con fuego, habían truenos, relámpagos, el cielo oscuro, e incluso hubo un ter pequeño terremoto. Y el pueblo de Dios allí aterrado se arrodilló y dijo, haremos todo lo que Jehová ha mandado. ¡Qué presunción! haremos todo lo que Jehová ha mandado. ¿Cómo es el ser humano? ¿eh? Como es el ser humano. No era la respuesta que Dios buscaba de ellos. Él quería que como Abraham cuando se le anunció las promesas dijera: me lo creo, tú lo has dicho, hazlo. Ya está. Eso es lo que pretendía. Pero Dios es tan bueno. y los conocía. Habían estado 400 años en la esclavitud. Ellos no sabían obedecer. Por amor, y entonces dijo: Vale, voy a andar a vuestro paso, me voy a poner a vuestro nivel. Y claro, ¿cómo era de esperar? A las pocas semanas, ¿qué es lo que sucedió? Pues estaban arrodillados ante un becerro de oro. Qué pena. Ya habían roto el pacto. No podían esperar el favor de Dios a través de un pacto que habían roto. Pero el Señor quería que a través de esos fracasos ellos buscaran algo mejor. Pero mucho mejor, ¿qué es lo que nos propone? La justicia de Cristo, un Salvador, alguien que lo va a hacer por nosotros y en lo que nosotros podemos confiar. Así, bueno. por eso se llama mejor. Me gustaría que lo leyéramos en sí. Jeremías 31. Sí, vamos a por él. Vamos a por él, porque es tan bonito como lo explica el profeta Jeremías. Jeremías 31. Del 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué te <laughs> parece? ¿Es mejor? Qué, bonito. ¿Qué os parece? ¿No es esto una promesa maravillosa, mucho mejor de haremos lo que nos digas? No, pero si sí, sois incapaces de hacer lo que os digo, Él pondrá ese deseo y esa posibilidad habitando y transformando el corazón. La verdad es que Pablo lo que quería era ayudar a judíos y a gentiles a entender lo que implicaba esa, transi esa transición entre el judaísmo al cristianismo. Así es. Eh, fue, bueno, pues uno de los objetivos principales que Pablo eh, escribió en la Carta a los Romanos. porque eran muchos años muchos años de obediencia bueno pues a una ley porque esto hay que hacerlo mm. esto hay que llevarlo a cabo a decir luego Pablo mirad esto es bien sencillo esto así es a través es. de la fe y es un mejor pacto son mejores es promesas hay, hay un mejor hay, hay un mejor mediador no os dais cuenta ay pero el Qué ser humano bueno. ¿eh? así <laughs> Dif es así difícil Pre eh, quiero preguntarte Rosa ¿Por qué tantas leyes, reglamentos en el Antiguo Testamento, la ley moral, la ceremonial, la civil, juicio, de salud? ¿Por qué tantas leyes? Todas estas leyes fueron dadas porque se transgredió la ley moral. Si no se hubiera transgredido, no hubiera sido necesario ni siquiera los diez mandamientos en las tablas de la ley, porque esa ley estaba en el corazón, estaba mucho antes de que en el desierto, en el monte de Sinaí, fuera dada. Dios tuvo a bien en ese momento darlas por escrito, pero esa ley es eterna, llevaba ya mucho tiempo. Ahora bien, el pueblo de Dios tuvo un gran privilegio porque se le dio no solo la ley moral, sino leyes de tipo civil, ceremonial. Tenía muchas leyes. Muchas leyes tenía. Sí. Por ejemplo, las, las leyes de tipo civil era porque era como el cuerpo legislativo de la teocracia que era. Y allí les decía, ¿tú recuerdas sobre el, el trato a los esclavos, sobre las herencias? sobre cómo cuidar a la mujer después del parto y lo que tenía que hacer. Es increíble cómo Dios piensa en todo. Sí. Y esto hacía que ellos fueran un pueblo diferente, separado de las naciones idólatras que no tenían una legislación eh, tan avanzada. Y lo que Dios pretendía con ello es que ellos se destacaran. Los demás miraran y dijeran, pueblo sabio y entendido es este. Buscaran por qué es así, adoraran al mismo Dios y entonces las bendiciones se repartirían por todos los de alrededor. También tenemos que tener en cuenta, eh, Rosa, que este pueblo había estado durante 430 años en la esclavitud. Así allí es. metidos. Así Ahora es. tú saca un pueblo que está durante tantos años en esclavitud, sácalo y dale libertad sin ningún tipo de consejo, sin ningún tipo de leyes, sin ningún tipo de normativa. Eso es muy difícil. Así es. Es muy difícil. Es. Entonces el señor dijo, bueno, yo quiero a mi pueblo, primeramente quiero mostrarle a Egipto, pues que era el Estados Unidos de hoy, ¿no? <laughs> Así era, es. era el, imperio más, el más, imperio más grande, el que tenía más dinero y el más poderoso, y que tenía ya un pueblo oprimido, quiero que salga a mi pueblo. De aquí no sale nadie una plaga, dos plagas, y por medio de aquellas plagas todo el pueblo salió. Ahora, ponte a organizar un pueblo en medio de un desierto sin leyes, eso es imposible, sí, sí totalmente. Es imposible. Totalmente. Por eso el Señor dijo, mirad, os voy a dar todo tipo de leyes para que vosotros podáis poder tener pues, eh, ese, eh, esa, esa vida diaria, ese vivir en medio. De, de todo aquello, porque verdaderamente yo, yo pienso a veces que hay personas que se encuentran en, en situaciones que están medio esclavas ¿no? y, y les dan totalmente la libertad. Te voy a poner un ejemplo. Eh, estando yo en, en Melilla, en, cuando estaba allí de piloto de helicóptero, bueno, pues Melilla era la ciudad española que estaba en el norte de África. ¿Y qué hacían... Los musulmanes, cuando entraban a Melilla, bueno, pues entraban a Melilla y se llevaban al cine una caja de cervezas. Mm -hmm. Una caja de cervezas. Y se sentaban allí y venga, y pum, pum. Y, pu y yo los veía, decía, bueno, ¿y estos? Y yo les preguntaba, ¿pero por qué bebéis tanta cerveza? Dices es que aquí no nos dejan. Claro, en, sí, mi, en, en, en Marruecos no nos dejan, pero aquí sí. Y entonces se emborrachaban. Claro. Es muy difícil una persona que esté totalmente asediada por. por restricciones. a llegar a un sitio y decir, ahora ya, Se ahora ya que... todo. O hay leyes que regulen todo eso. o es imposible. Por eso Dios quiso con su pueblo. dar pues tantísimas leyes. que al final. bueno pues. Nos sirven todavía a nosotros, sí. porque hay leyes de estas que todavía. Todo lo que da Dios es bueno. Todo, todo. Ahora no somos ni tenemos un gobierno teocrático, pero el estudiarlas eran leyes realmente gloriosas. Además, estaba la ley moral. La ley moral apuntaba a la creación, no se va atrás. ¿eh? A la creación y a cómo él la dio ya desde el Edén y la puso en el corazón de Adán y Eva después de pecar. Ellos o sea, la tenían... Me, me quiere antes. decir que la ley estaba ya... La vigente. Ley, es La ley es moral la base, estaba ya... Sí, es la base, de, es el carácter de Dios. Porque claro, eh, Lucifer contra qué pecó. Ah, porque se reveló contra qué se reveló. Si no hubiera si no había... habido allí una ley, contra qué se es. hubiera revelado. Y Caín, ¿qué culpa tenía? Si no conocía ninguna ley, no había asesinato. No era malo que matara a su hermano porque sin ley no hay conocimiento claro. del pecado. Así es. Evidentemente la verdad es que está ahí escrita para siempre porque ni más ni menos la ley es el carácter de Dios escrito en diez palabras. Así es, y con el dedo de Dios. Las otras leyes fueron dadas a Moisés para que las transmitiera. Pero además tenemos las ceremoniales ¿eh? que también son súper interesantes de estudiar. Esas leyes... Ceremoniales apuntaban todas a lo mismo, a Cristo. Les sí. mostraban ese cordero y además servían como eh, de forma gráfica para revelar todo el plan de salvación. Eran la solución que Dios da al pecado mostrada en maquetas y de forma gráfica. Si ellos la transmitían de generación en generación, era la predicación del Evangelio. Se mantendría la esperanza de ese Salvador y por todos los pasos que tenía que cumplir. Tú sabes mucho de eso. Eres un maestro en santuario y en lo que allí se realizaba. Sí, sí. ¿Verdad? No. ¿Qué te parece? ¿Solo para ellos o nosotros podemos sacar algún, algún beneficio de estudiar? No, la verdad es que eh, todo lo referente al santuario cuando Dios lo puso allá en el Antiguo Testamento, no era más que eh, un tipo de lo que se tenía que cumplir después, que era el antitipo. Entonces lo que vemos nosotros es en el atrio, bueno, pues vemos a Jesús allí como está en el altar de los holocaustos, que es la cruz, es. vemos lo que es la pila del lavatorio, donde después Jesús dijo, mirad esto. Va a llegar a ser lo que es el batisterio, el bautismo. Tenemos al cordero que llega allí y es degollado por el judío, que por fe iba allí y degollaba al cordero y había derramamiento de sangre. Luego pasábamos al lugar santo, donde tenemos también tres muebles interesantes, pero también tenemos, hoy estamos en el lugar santísimo, porque ellos celebraban allí el día del Yom Kippur y entonces había un recogimiento en todo el pueblo. De arrepentimiento, de perdón. ¿Por qué? Porque se celebraba el, el gran día del Yom, el día de las purificaciones. Sí. Y hay tantas cosas tan interesantes que hoy en día podemos nosotros también. Un día nos tienes que dar la charla sobre eso, porque yo sé que lo, muy... lo sabes explicar maravillosamente. Es muy bonito. Muy bonito. Sí, Luego, sí. verdaderamente, todo lo que Dios dijo sí. en el Antiguo Testamento, bueno, pues tiene eh, sus repercusiones ahora y podemos mm. ver. Hay una de las cosas muy interesantes que ahora me ha venido a la mente, es el tema de la circuncisión, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? que decía, a todos los niños tenéis que circuncidarlos al octavo día. Uh -huh. Y la pregunta, ¿y por qué al octavo día? ¿Y Moisés qué hizo? Al octavo Señor, al octavo día. Hoy se sabe que en el día 8 de la vida de un niño, hay una vitamina K que lo que hace es que la sangre pueda coagularse en su mejor momento. Y se eleva más del 100%. ¿Cómo sabía eso Moisés si no fue inspirado mm. por, por Dios, Dios para poner ahí? Es. En el octavo día, eh? ni antes ni después. Es en pero, ese pues. momento, qué, curioso todas, qué es, curioso. todas esas cosas son las que cuando uno estudia la palabra de Dios dice, ¡ay va! Delante de qué mm -hmm. estamos, ¿verdad? Así es. Así Bien, es. pues sigamos hacia adelante, Rosa, porque la verdad es que es muy bonito tratar estos temas, pero estamos estudiando el libro de Romanos y hay un motivo por el cual se convoca el primer concilio de Jerusalén. ¿Qué problema había percibido Pablo para pedir que se convocara ese concilio? ¿Qué pasaba? Vamos a leerlo. Si te parece, buscamos en Hechos 15.1. Sí. Y leemos cuál era el problema. Que apuntaban aquí. Adelante, Hechos 15:1. Dice: Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Uy, este punto que se plantea es muy importante, porque podemos pensar: bueno, eso es algo antiguo, la circuncisión, hoy en día, eso no nos atañe. Y, y dejarlo de lado y verlo como un hecho histórico y decir, bueno, pues podemos aprender de él cómo solucionar problemas. No, no, no. Quiero que hagáis un ejercicio de imaginación y cada vez que leáis la palabra circuncisión, penséis salvación por obras. ¿Salvación? Por, por obras. obras. Ah, sí. Aquí lo que se estaba discutiendo era, ¿es suficiente la salvación por la fe? ¿O se necesita la salvación por la fe? Y las sombras. ¿Y algo que ponga yo? ¿Un poquito un, de lo un que poquito, ponga aunque sea un poquito. Eso es lo que se discutía. Y eso es el conflicto que, que, que intenta introducirse dentro de la iglesia desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos. Siempre hay gente, siempre hay gente que querrá. No, pero hay que hacer. No, pero. No, la salvación es gratuita. La salvación es por Cristo. ¿Y qué hacemos? Desvirtuamos la crucifixión de Cristo cuando decimos no es suficiente para salvar a gente tan mala, hay que añadirle algo. Mirar, ellos lo entendían así, ¿eh? ellos lo entendían porque tengo unos textos en el Antiguo Testamento donde Dios les había dejado clarito qué significaba la circuncisión. Ajá. ¿Te parece que vamos veamos a, vamos uno? Vamos a leer algunos, sí. Sí, en Deuteronomio 10, 16. Él nos dice, clara, les dice claramente qué es la circuncisión. Deuteronomio 10. Diez, el, el versículo 16. Dice así, Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ellos sabían y eso lo conocían. Se repite otra vez en Jeremías 4, 4. Y allí nos dice: lo voy a resumir un poco. Adelante. Dice: Circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová. Ellos habían oído y conocían esos textos y sabían que la circuncisión era una señal de lo que tenía que haberse producido anteriormente. También lo recuerda en Romanos 3.29. En Romanos 3.29 también nos dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. Lo conocían los judíos, los sacerdotes. Lo que pasa es que a veces es más fácil hacer cosas, continuar con ritos y tradiciones que entregar nuestro corazón a Cristo. Sí, Pablo, eh, hablando de, de esto, de la circuncisión, tuvo allí, como decía, en, en, Hechos, en Hechos capítulo 15, había allí una secta, uh -huh. versículo 5, Hechos 15, 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, se debe circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí estaba el fariseo, el legalista, Ahí diciendo: Bueno, Ahí tú quieres ser cristiano, muy bien, tú crees en Jesús, muy bien, pero tienes Aquí que cumplir es que, la, ley, la ley y tienes que cumplir todo lo que es sobre las leyes ceremoniales y las fiestas que tenemos. Y claro, llegó un momento en que Pablo dijo: Mira, bueno, ya está bien. Porque Pablo hace una declaración muy interesante en Gálatas donde sí. dice, en Gálatas 6, 6, 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión es nada, nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Mira, Está ese claro. pacto sí, sí. y esa señal que Dios tenía con su pueblo, que los diferenciaba de los demás, uh -huh. ese pacto ha llegado a ser ahora, según Jesús, en lo que es la señal del bautismo. bautismo. Es la nueva criatura. El que quiera circuncidarse, bueno, pues mejor, porque trae, eh, trae bueno, pues sanidad. Más salud, es, sí, más salud. Sí, está, se ha está visto bien. Que es un buen hábito. Es un buen hábito. Pero que no haga. te aporta nada. Y no salva. Sino sencillamente lo que ahora está diciendo aquí Pablo es, mirad, eso ya no es así. Lo que tenéis es que decir públicamente a toda la iglesia, yo amo a Jesús y yo Me quiero sí. que Jesús esté en mi corazón. ¿Y qué hago? Tienes que bautizarte. Es la nueva criatura que se despoja de toda confianza propia para depender de Dios en su totalidad. Qué bonito, ¿no? ¿Sí? Pensar que estas cosas, cuando uno estudia la Biblia, cómo se despeja todo, ¿no? Así cómo es? llega un momento en que dices, así ahora entiendo yo lo que me quería decir, es. porque Pablo no tenía allí el Nuevo Testamento. Pablo lo que tenía era el Antiguo Testamento y sobre la base del Antiguo Testamento, pues da todas las doctrinas y aconsejamientos a las iglesias que iba organizando. ¿Y qué decisión? Sí, Adel no, sí, adelante, sí. si quieres apuntar no, algo. Quería, simplemente es un detalle anecdótico. Adelante, adelante. Pero, ¿cómo solventaron esto y, y cómo se hizo, bueno, este concilio, cómo se sugirió este concilio? Conflictos tenemos, ¿no, Pastor? Siguen habiendo. Totalmente. No? Entonces, Totalmente. podemos también tomar este ejemplo de un conflicto que surge y que está por zarandear a todos en esa iglesia que están haciendo. ¿Cómo se soluciona? El cuerpo de la iglesia es quien se reúne, sí. lo estudia, toma una decisión, no en privado. Y fijaros que Pablo sabía que estaba dirigido por el Espíritu Santo, pero aún así. ¿Cómo él? Él remite a la iglesia. Remite a la iglesia, acude a un concilio que fue convocado por el apóstol Santiago, el primero en Jerusalén. Sí, señor. Y él acude allí, expone sus argumentos, hay discusión, y dice que no poca, no poca. Pero luego, ¿qué es lo que pasó? Que se sometieron todos a la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre trae unidad. Hubo eso. unidad por eso. Es así el, el señor lo que quería era pues que a través de estas discusiones de estos conflictos pues hablaran dialogaran que no se impusiera por ley aquí mando yo porque Pablo Pablo tenía muchísima era muy superior a todos los que estaban por allí porque él era miembro del Sanedrín era una persona pues digna pero aún así dijo mirad aquí hay un problema quiero llevaroslo para que entre todos podamos en paz y con la inspiración del Espíritu Santo, llegar a un punto de acuerdo. Ah, ¿sí? Y me pregunta es, ¿qué decisión tomaron en ese concilio? Podemos leerlo en Hechos 15:20. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ahí les dice cuatro cosas. Y como decía esto al principio, y que no se inquiete más a los gentiles, dejarlos un poco en paz, ¿verdad? Que están entrando. Que están entrando. Bueno, hay cuatro cosas, dos de ellas referidas a la ley ceremonial, las otras dos se refieren a la ley moral. Las que se refieren a la ley ceremonial, de hecho, son una sola: está hablando de la sangre. El ahogado, ¿por qué no se podía comer? Pues porque no se podía desangrar adecuadamente y su sangre quedaba en la carne. Claro, dice que se había muerto también ese, ese animal Así para es. estar ahí ahogado. También, también, efectivamente. Sí. En la Biblia, ¿la sangre a qué nos lleva? La sí. sangre es el qué? En toda la Biblia, la sí, es sangre la, es la vida. Es la vida, es la vida. Y como tal, hago un paréntesis para sí, que, porque vamos a nuestros nuestros telespectadores andan siempre con su libreta, con su bolígrafo. Con para que apunten. Y les gusta y, eso. Dice menos, en, en Génesis 9.4, fijaos, ¿no? Después del diluvio, <coughs> dice así, Génesis 9.4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así es. La carne. la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué pasa en la sangre, Rosa? Con unos pocos centímetros de tu sangre se puede saber tanto de ti. Es tu vida. Sin verte puedo saber tu sexo, puedo saber enfermedades que has tenido, puedo saber tu estado de salud, puedo saber bueno, me cansaría de decir. Detecta todo lo que Detecta es tu Detecta todo. ¿eh? Eso claro, el pueblo de Israel no sabía, pero Dios su creador sí. Y les dijo, sangre no tomaréis. Además a través de la sangre cuántas enfermedades se transmiten. Cuántas de ellas se transmiten y muchas de ellas mortales. Es algo serio. El pueblo de Israel tenía casi escrito en sus genes el, la repugnancia hacia alimentarse de la sangre. La sangre ¿eh? ¿Eh? Y hablando de la sangre, pues podemos decir también que cuando decimos la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, sangre y vida de Cristo también es equivalente. Totalmente. Él dio su sangre por nosotros, qué importante, dio su vida. Dio su vida por nosotros. Sí, sí. De manera que estas eran las leyes que les estaba diciendo a los, a los gentiles: Dice, Mira, dejad ya, dejad que vivan, están entrando, son bebés, déjalos. Ahora, eso sí, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Así es. Las otras dos leyes que corresponden a la ley moral las podemos ver conociendo las dos tablas de la ley. La primera tabla, cuatro mandamientos de mis obligaciones para con Dios para con mi Creador. La segunda tabla, seis mandamientos o palabras de mis obligaciones para con mi prójimo. Elige una de cada tabla. ¿Eh? Una de cada tabla elige. Y después ellos sabían que Jesús dijo, aquel que guarda toda la ley, infringe un solo punto, es culpable de, de todos. Uh -huh. Luego les está diciendo, mira, la ley moral sí la tenéis que guardar. La ley moral sí, elige uno de cada tabla y ellos saben que la ley moral perdura por la eternidad, como hemos dicho. Qué interesante, ¿no?, como has explicado este punto. Yo no había caído en este tema, pero efectivamente efectivamente es así, esa ley que es eterna, y elige de las dos tablas. Por eso el Señor cuando, cuando le habló a aquel, a aquel intérprete de la ley... Le dijo, mira, solamente hay dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, primera tabla, y a tu prójimo como a ti mismo, segunda tabla. En esto se resume toda la ley. Efectivamente, <laughs> bueno, eso es ¿no? lo que está diciendo. Efectivamente. Bueno, y hay otra cosa, y es que eh, no quería que hubiera prejuicios. Él quería hacer de dos pueblos, judíos convertidos, gentiles convertidos al cristianismo, un solo pueblo. ...y quiere evitar toda mm, cuestión de fricción... ...quiere evitar también los prejuicios... ...como te he dicho, pueblo de judío... ...comer carne era de una repulsión tal... ...aún hoy en día la repugnaba... ...también... ...comer la sangre... ...comer no... la sangre. <coughs> es, es, es... ...es algo que ellos... Sí, no tienen... ...bueno pues es como... ...es que... ...cuando se han... ...criado así durante generaciones y generaciones... Ellos también tienen repulsión por alguna carne, bueno, sí. pues que en muchos países occidentales es, se come, ¿no? Por así el cerdo. Es así. Tienen también muchísima repulsión. Y nosotros tenemos eh, también, eh, los que viajamos mucho, ¿no? Que vámonos por allí. Bueno, pues te voy a contar, un día estuve en Colombia y llegué allí porque me, me invitaron a hacer un seminario de, de evangelismo y estaba por allí. Entonces, pues fuimos a visitar algunos lugares. Y me vino una señora de las que había por allí. Mire, usted es español, ¿no? Sí. ¿Ha probado esto? Esto es fantástico. Esto es. Digo, ¿esto qué es? Hormigas culonas. <laughs> Digo, pero esto. ¿Y esto lo coméis aquí? dice, sí. esto es un, pero esto es un sabor. Digo, no, no, no. Perdona, no, pero hay veces que el ¿Qué? estómago. ¿Qué? Ya, ya no son las creencias. El estómago <laughs> te dice no. Bueno, pues es verdad. Pues entonces, ¿a quién hacemos caso? A, las, a la comida de Colombia, a la de Venezuela, a la de España. ¿a, dónde, ¿A qué hacemos caso? Bueno, pues hagamos caso a la, a, la, a la dieta que ha marcado nuestro Señor Jesús, que ha dicho: mira, de este animal y de este animal no comas, de la sangre tampoco comas. <laughs> la, la buena dieta es la dieta que tenían Adán y Eva, que era la precisamente original. la original, que era la vegetariana. Bueno, pues ¿en qué te vas a fijar? Pues en lo que Dios dice. Sí, porque en la Biblia ya... te, te enseña muchas cosas para la vida. Muchísimas. Así es. Bueno, retomemos otra vez porque sí. la verdad es que es tan es que... bonito esto que a veces cogemos el tren y nos vamos por otro lado. Así es. Algunos hermanos cristianos interpretan que si la salvación es por fe, ya no hace falta la ley. ¿Tú qué dices a esto, Rosa? Pues yo digo lo que dice la palabra. Es un tema que me ha interesado y me he ido a la Biblia y he dicho: a ver la Biblia, ¿qué dice? Y he encontrado cuatro cuestiones. Todas ellas con textos bíblicos. Así que prepararos, porque vamos a buscar. Vamos a la primera idea es que la ley es la que nos lleva a la fe en Cristo. ¿Puede ser malo o podemos desechar algo que nos lleva a Cristo? No. No, no se puede. Vamos a leer en Gálatas 3:24. 3, Dice así: "De manera que la ley ha sido nuestro ayo hacia Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe." Así es. Así es, así de claro. Yo creo que está que no hace falta añadir nada más. La ley nos ha guiado a Cristo, luego no puede ser mala. El segundo punto lo veríamos en Romanos 8:4. En nos, Romanos 8.4 y es que la fe en Cristo nos lleva a cumplir la ley, no es opcional, la, cuando tenemos fe en Cristo, esa fe nos lleva a cumplir la ley. Vamos a leerlo. En Romanos 8.4 nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Eso es importantísimo, la justicia de la ley se tenía que cumplir en nosotros. Claro, porque... La verdad es que es el único que cumplió la ley Así tal es. cual fue Cristo. Mm. Y cuando uno cumple, cumple la ley es justo. Pero nosotros es imposible, ¿no? Es, es imposible. Luego, ¿entonces qué hacemos? Señor, yo no puedo. Y el Señor dice: Ajá. Te otorgo mi justicia porque yo sí que he podido. Créetelo y yo te lo doy. Así ¿Qué? es. No es complicado, ¿no? Es que. Mira, o es muy fácil o es imposible, no hay término medio. Con Cristo, muy fácil porque lo hace Él en mí. Claro. Y sin Cristo es imposible, no lo intentes. <laughs> El tercer punto, por, por lo cual nos hacía, todavía hace falta la ley. Tercer punto es que en ningún caso la obediencia a la ley es posible sin Cristo, lo que acabamos de decir. No, en ningún caso. Dice lo que era imposible a la ley. ¿Dónde? Por cuanto era débil, en Romanos 8.3, estamos 3. en Romanos 8.4, el versículo anterior nos lo explica. ¿Qué dice? Lo que era imposible para la ley, porque era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Claro. Otro de los motivos por los que está la ley. Y el último, el cuarto, vamos a leer 2, Gálatas 2.16. Gálatas 2.16. Y significa este último punto que en ningún caso guardar la ley es un mérito para la salvación, en ningún caso. Dice así, sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado a base de las obras de la ley. Bueno, claro, no se ¿no? puede añadir más. <laughs> Está claro, claro, si queremos entender. No, la verdad es que <laughs> Pablo lo deja claro, eh, tanto a los Gálatas, a los romanos, también hablando a sus amigos, los hebreos porque Pablo pasó bueno por, por muchísimos años cumpliendo todas estas cosas a rajatabla y cuando Cristo vive en tu corazón como Pablo no que dijo ya no vivo yo sino vive Cristo en mí luego Señor si nosotros somos capaces de pedir diariamente la presencia de Jesús en nuestros corazones a través del Espíritu Santo mis queridos amigos ya no eres tú es Jesús quien actúa en ti. Y es por eso que todas las mañanas al ponernos de rodillas y al decirle al Señor, Señor, bautízame con tu espíritu y sé tú quien lleve mi vida. A partir de ahí ya eres vencedor. Ahora, como quieras poner un poquito de tu propia cosecha, el Señor dice, pero si yo ya lo hice todo, ¿para qué quieres tú poner otro más? ¿Por qué quieres tú poner tu pasito si es que no puedes? Es imposible. Eso es lo que quiere el Señor con así sus hijos, es. que podamos negarnos a nosotros mismos no. y dejar que Jesús ocupe tu corazón. Ay, sí. Que bonito. así sea nosotros también. Pues muy bien, sí. mi querida amiga Rosa, tienes ahora, bueno, pues unos momentos para dirigirte a los telespectadores de nuestra televisión y concluir con lo que hemos estado aquí estudiando durante, bueno, pues eso, unos momentos. Y que ellos puedan también recapacitar y reconocer las maravillas que tiene el libro de Romanos para nosotros. Pues quiero que penséis en qué otro evangelio está advirtiendo Pablo que puede entrar entre nosotros. Y es muy importante, ¿qué otro evangelio? Ese otro evangelio es todo lo que no sea Cristo. Y este crucificado. Pablo dijo: Me he propuesto entre vosotros no conocer otra cosa más que Cristo y este crucificado. Aunque venga un ángel y os predique otra cosa, aunque vuestro pastor o sacerdote o director espiritual os diga otra cosa, hita la palabra. Pablo ya os lo advierte: Cristo y este crucificado. Yo me quedo con una frase que me gusta mucho y la dice. Elena Guay. Cristo colgando de la cruz era el evangelio, era y es el evangelio. Cristo colgado de la cruz. Qué bonito, ¿no? Qué expresión más bonita. Por eso deberíamos dedicarle también diariamente, pues, un tiempo a ver a Jesús como allá todo lo que ocurrió allá en el calvario, cómo se entregó a sí mismo por nosotros, aun sabiendo él que a lo mejor, pues, o a lo peor. No era aceptado por el Padre, aún así dijo: Padre, yo entrego mi vida para que ellos puedan vivir. Qué ah, maravilloso Señor. sacrificio. Hay que, Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Y cuando lo conoces no te cansas. <laughs> te, te estoy escuchando y digo: Ay, sí, que, es, qué maravilla. No, es no te es una maravilla. Por eso cuando, cuando venga Jesús, qué abrazo, ¿no? Ah, qué sí. abrazo, qué beso le vamos a dar diciendo: Ay, Señor, cuántas ganas tenía de este abrazo, de este encuentro. Porque en ese día vendrá todo será maravilloso resucitarán nuestros seres queridos precioso Gracias. mis queridos amigos lo que queremos es de verdad llegar a vuestras almas a vuestros corazones a través del espíritu y que podáis compartir este gozo que tenemos bueno pues todos aquellos que nos relacionamos diariamente con jesús Rosa, muchísimas gracias por tu presencia, es un placer estar contigo. Siempre. Lo y siempre invitada para que en programas futuros pues puedas venir aquí para desarrollarlos con nosotros. Con la ayuda de Dios y con mucho gozo podéis contar conmigo. Muy bien, ya vosotros también muchísimas gracias por estar ahí. Valientes que sois, unos valientes todos, porque queréis también saber lo que es la palabra y lo que ella dice, que traerá bendiciones para vosotros, para vuestra familia y para todos aquellos que os rodean. Que el Señor os bendiga. Os esperamos en el próximo programa.